Estas sí son las auténticas pellas durmientes. Explícame esa mezcla. A ver, ¿qué nomás tiene? Explícamelo. Es un atún enlatado, que fue curado en agua atún y aceite de girasol por unos meses. ¿Por qué tienen esto aquí? Le puse arroz. Prueba esto sin ver, ¿ya? Sin ver, pero te lo juro que está riquísimo. ¿A qué sabe? Ya, tiene un topping crujiente de Doritos, tiene un poco de acidez que le aporta el guacamole, tiene sriracha, tiene full mayonesa, full sal, aceite de girasol, cebolla, está genial. Oye, no los pagan Doritos. Aquí estrenando... ¿Cómo se llama esto, Diana? Un falso corto. Yo quedé falso documental. Quedó lindo, bello. Se me falta un lunar. O algo así. Hola amigos de las redes sociales de Teleamazonas. Estoy aquí en el pasillo de Masterchef. Como ustedes pueden ver, Celebrity Ecuador. Y quiero contarles algunas noticias que se van generando acá. Los participantes son muy hábiles. Así que por aquí tengo una entrevistada. Nikki McLeod, ¿cómo estás? ¡Chiqui! ¿Cómo te va? Aquí, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué datos tenemos por aquí para contarle a la gente? Uy, hay muchos, pero a ver, el que recién me pasó fue que yo quería hacer un puré de zapallo, yeah. Pero quería que sea así, con el colorcito anaranjadito. Y de repente me enteré que cogí un zapallo que era como color más como blanco tirado a beige. Yeah. Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no me está cogiendo el color anaranjado? Y es porque hay dos tipos de zapallo. ¡Woo! O sea, un dato importante que te, a lo mejor te sorprendió, te asustó, dijiste, no es el zapallo. Sí, me asusté feo porque dije, no es como yo lo tenía visualizado el plato. Así que, pues ahí está un dato curioso. Amiga, ¿pero vas dando en las cocinas? Voy dándole. Vamos a ir de la ñeque. Esta es mi tercera oportunidad por el pin del chef. Voy con todo. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver. Esta es mi segunda vez participando por el pin del chef. Tengo ganas. La verdad que tengo ganas de tener los beneficios. Porque han sido distintos los beneficios cada vez que alguien tiene el pin del chef. Si me gano el pin, primero me lo voy a poner aquí. Es lo primerito que voy a hacer con. Segundo, seguir las instrucciones del señor Don Masterchef. A ver qué me dictan. Yo sí soy evidente. Las primeras que yo los tuve fueron completamente diferentes, pero ahora son como, tienen otra sensación, otro sabor. Entonces quiero disfrutar esos nuevos beneficios. La verdad que tengo mucho ratito que no hablo por aquí. Porque bueno, sí, estamos grabando bastante y me levanto muy temprano. Y grabo, me acabo de comer unos nerds. Y llego y como algo y me quito el maquillaje y todo y me acuesto a dormir. Y cuando tengo algo de tiempito, hago contenido pendiente que tengo para marcas. Y así me lo he pasado. Entonces, nada, ya tenemos presidente electo. Está un poquito... mucho, muy desconectada de todo lo que pasa en el país, pero muy contenta también de lo que está quedando en el programa, así que eso.